¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Aquí les habla Dilmer Valecillos y bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quería comentarles que empecé un nuevo juego y a través de este nuevo juego quiero empezar a mostrarles cómo creo un juego. Y hoy día quiero empezar a mostrarles uno de los patrones que utilizo cuando creo lo que se llama managers en nuestros juegos. Y también en el siguiente video les quiero mostrar cómo utilizar Dependency Injection. Entonces, en esta escena lo que quiero hacer es prender y apagar las luces. Quiero crear un manager que me permita controlar las luces, si las quiero prender o las quiero apagar. Y para empezar, lo que voy a hacer es voy a crear un nuevo objeto y lo voy a llamar managers. Luego vamos a ir a la carpeta de scripts y voy a crear una nueva carpeta llamada managers también. Y vamos a entrar a esa carpeta. Y en esa carpeta lo que voy a hacer es voy a crear un manager, lo que viene siendo el que va a manejar las luces. Y lo voy a llamar light manager. Y lo que va a pasar es que este light manager es el que controlará cuando quiero prender las luces, cuando quiero apagar las luces. Entonces hay muchas maneras de crear este light manager. Podría crear otro objeto aquí llamado light manager y agregarlo como componente, o simplemente podría crear lo que se llama un patrón de singleton, que les voy a mostrar cómo funciona. Entonces vamos a abrir ese script. Vamos a darle un minuto para que Visual Studio cargue. Estamos cargando el archivo. Ok, perfecto. Entonces hay muchas maneras de implementar el Light Manager. Lo que voy a hacer es voy a borrar todo lo que tiene que ver con el Start y el Update. Y vamos a crear un Singleton. Entonces, para crear un Singleton, creamos una variable estática llamada Light Manager. Y este va a ser una variable privada. Luego voy a crear una propiedad pública llamada Light Manager también. Y esta será la instancia que podremos accesar desde otros managers. Será por eso que es pública. Y voy a crear el método para obtener los datos, en este caso la instancia. Entonces, lo primero que queremos hacer es verificar que la instancia no ha sido creada. Luego que verificamos que la instancia no ha sido creada, quiero saber si algún objeto en la escena tiene una instancia de tipo Light Manager. Y esto es importante porque quiero, si hay otro objeto que tiene esta instancia, ya no sería lo que llamamos un singleton. Entonces, luego de esto, vamos a chequear que la instancia todavía es null, que no ha sido creada. Y en la expresión de este método, de este logical expression, lo que vamos a hacer es chequeamos que si vamos a crear un GameObject. Y disculpen mi español. Es difícil hablar en español con términos en inglés. Pero bueno, entonces nos enfocamos en... Vamos a crear una variable llamado GameObject. Y vamos a asignarle el nombre utilizando typeof, lightManager. Y ahorita les explico lo que esto está haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo es, queremos, utilizando typeof, podremos saber más información sobre esta clase. En este caso, quiero el nombre de esta clase y asignárselo a ese nuevo GameObject. Luego, lo que voy a hacer es, vamos a utilizar la instancia y vamos a asignarle un componente. Este componente va a ser de Light Manager. Y una de las cosas que es muy importante es llamar el Don't Destroy Unload. Y lo que pasa con el Don't Destroy Unload es que si cargamos una nueva escena, lo que llamamos este singleton no va a ser destruido. Si no llamamos eso, cuando cargamos una escena nueva, el objeto no existiría. Entonces, esto es todo aquí. Entonces, luego que chequeamos que la instancia no ha sido creada,
regresamos la instancia. Entonces, la manera que esto funciona, si la instancia es null, o sea que no ha sido creada, vamos a buscar cualquier objeto en la escena que tiene Light Manager. Si hay algún objeto en la escena que contiene Light Manager, ya esa instancia ha sido creada. Entonces devolvemos esa instancia al que llama este método, a esta propiedad. Si la instancia no ha sido creada y no existe en otro objeto, creamos un nuevo objeto de tipo GameObject, le asignamos el nombre de la clase y agregamos el componente de LightManager y le decimos al sistema que no, a Unity, que no destruya el objeto cuando cargue una nueva escena. Entonces, lo otro que vamos a hacer es vamos a crear otra propiedad, otro método, que es el awake. Y lo que va a pasar con este método es que, por lo menos, si queremos llamar a esta propiedad desde otro script, desde otro objeto, y accesamos la instancia, nos va a crear una nueva instancia automáticamente. Pero en la manera de que agregamos este objeto a un GameObject en Unity, por lo menos si queremos venir aquí y crear otro GameObject, y este GameObject, ponte que le llamemos LightManager. Entonces, hay varias maneras de configurar cómo los managers funcionan. En este caso, le asignaría el LightManager, pero no hay nada en el sistema ahorita que me diga, ok, quiero crear la instancia, porque este método nadie lo está llamando. Pero si queremos poder accesar la instancia o crear la instancia a través de un objeto de juego, podemos hacerlo de esta manera. Podemos tener las dos opciones. Entonces podemos chequear que si la instancia es null, asignamos la instancia de this a la propiedad de instance y también le decimos al sistema que no destruya este objeto. De otra manera, destruimos el objeto. Lo que pasaría aquí es, por ejemplo, si agregamos varios objetos de tipo Light Manager en el hierarchy y agregamos ese componente, lo que pasaría es que la instancia ya sabría que hay un Light Manager en el sistema y no la crearía de nuevo. Lo que haría es destruiría esa instancia. Entonces, por ejemplo, vamos a probarlo. Esta va a ser instancia número 2, esta va a ser la instancia número 1. Esta por ahora no lo vamos a utilizar, vamos a ponerlos en orden. Entonces, en esta lo que vamos a hacer es agregamos el Light Manager y en esta también agregamos el Light Manager. Y por ahora no hace mucho, pero si nos vamos al juego y le damos play y corremos al juego, pueden ver que una de las instancias fue removida y es la instancia número 1. ¿Por qué? Porque solo queremos tener una instancia cuando corremos el juego. Este código, como es estático, solamente se creó una vez y destruyó la otra instancia porque ya una instancia existía. Entonces, en realidad, ¿cómo deberíamos utilizar un singleton? No vamos a utilizar ninguna de estas dos maneras. Voy a poner ese objeto disponible de nuevo. Y lo que vamos a hacer aquí es vamos a crear otro manager. Y este manager va a ser llamado Game Manager. Creemos ese manager, le vamos a dar doble clic. Lo abrimos y lo que voy a hacer es voy a copiar el código que utilizamos para el Light Manager. Por supuesto que podríamos hacer este objeto genérico y reutilizarlo, pero por ahora vamos a solamente copiarlo. Y aquí solamente vamos a copiar lo que nos interesa: Game Manager, Game Manager, y este también es Game Manager. Entonces, esta es otra implementación de un singleton para un objeto diferente. Entonces, ahora,
¿Cómo vamos a hacer? En este método lo que voy a hacer es voy a crear un método público, la cual va a prender y apagar las luces. Entonces, este método va a ser turn lights on toggle. Lo que hacemos es que si las luces están apagadas, las prendemos, si las prendemos, las apagamos. Entonces, en este método vamos a crear una variable llamado lights. Y lo que vamos a hacer es get components. Y quiero todos los objetos de tipo luz en la escena. Lo que va a pasar es cuando llamo get components, cualquier objeto en la escena que tenga el componente de luz será asignado a esta variable. La otra cosa que voy a hacer es voy a hacer un for each y vamos a hacer current light, in lights. Vamos a correr en cada una de esas luces, si esa es la manera correcta de decirlo en español. Y lo que vamos a chequear es si las luces están prendidas, si la luz actual está prendida, vamos a apagarla. De otra manera, la prendemos. La otra manera de escribir esto sería, para no tener un if y un else tan largo, sería hacer un not, que también funcionaría para los que les gusta el código corto. Y lo que pasaría aquí es que haría el cambio. Si esta variable es true, se cambiaría a false. Si la variable es false, se cambiaría a true. Entonces es lo mismo que escribimos aquí. Por ahora vamos a utilizar la manera más larga para que se nos haga más fácil. Entonces, ok, todo funciona bien aquí. Y la otra cosa que voy a hacer es vamos a agregar login para saber lo que está pasando. Entonces, en este lo que vamos a hacer es Live Manager fue creado. Y en este método, Live Manager, podemos decir fue ejecutado. Y aquí dejemos eso como está. Entonces vamos al Game Manager. Y en el Game Manager también vamos a decir lo mismo. El Game Manager fue creado. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer en el Game Manager, cuando el Game Manager sea inicializado, podemos hacer, por lo menos en el método de start, podríamos decir que desde el Game Manager vamos a accesar el Live Manager. Y el Live Manager tiene una instancia. Esta es la instancia estática que creamos, que es llamada un singleton. Y en esta instancia vamos a prender y apagar las luces. Entonces podríamos crear otra entrada aquí. Otro log entry. Y decir que star fue llamado o ejecutado como dijimos en la otra clase. Perfecto. Entonces para darles un resumen, creamos un Live Manager que es estático, tenemos una instancia que podemos accesar desde cualquier otro manager y creamos un método que nos va a prender y apagar las luces. La otra cosa que necesitamos hacer es vámonos a Unity. Y lo que voy a hacer con este GameObject es voy a asignarle lo que vamos a hacer. Vamos a asignarle el Game Manager. Solamente el Game Manager. Y ustedes me preguntarán por qué no asigno el Live Manager. Podrían asignar el Live Manager y con el Awake funcionaría. Sino que quiero demostrarles que solamente al asignar el Game Manager, cuando esta instancia es llamada, lo que va a pasar es que la instancia se va a crear automáticamente por este código. Si asignamos el Live Manager y el Game Manager a la misma vez, también funcionaría porque la instancia se crearía en el método de Awake. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la consola y vamos a correr el juego. Y si todo funcionó bien, las luces se apagarían. Y aquí nos vamos. Live Manager fue ejecutado.
La manager fue creado y las luces fueron ejecutadas, pero no se apagaron las luces. Entonces vamos a ver qué pasa con el código. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a llamar al GameObject, fine, y tengo un objeto que se llama lights, getComponents, en vez de hacer getComponents, porque lo que pasa es que si llamo getComponents, lights está buscando el objeto que está asignado al LiveManager y no tenemos ningún objeto asignado al LiveManager. Y la otra cosa que tenemos que hacer es, esto se ve todo bien. For each time, we're gonna print variables of type light, because light does not contain a public instance. Vamos a... Ok, eso debería funcionar bien. Oh, ok, esto es plural. Get components. Porque queremos todos los componentes en los hijos de este objeto. Y aquí les puedo mostrar cómo está. Lo que estamos haciendo es llamamos, queremos buscar este objeto. Y cualquier objeto que esté debajo de este objeto que tenga un componente de luz será asignado a la variable como una array, que son todos estos. Entonces, corramos el juego de nuevo. Y las luces se apagan. Perfecto. Y aquí también pueden ver que la instancia de LiveManager fue creada. La otra manera que podríamos haber realizado la misma tarea es podríamos, como les estaba explicando, podríamos asignar el LiveManager, que no habría ningún problema con hacerlo. Y vamos a... Y corremos el juego de nuevo. Y lo mismo pasó. LiveManager fue ejecutado y las luces fueron prendidas y apagadas. Ok, perfecto. Esto es todo por ahora, amigos. Gracias por su tiempo. Y si tienen alguna pregunta sobre la creación de un singleton y managers, me dejan saber por los comentarios. Y no se les olvide compartir este artículo y suscribirse al canal. Muchas gracias.